un año más en este marco incomparable que es el Centro Cultural Gómez Tortosa. Procedemos a entregar los premios del concurso infantil de Aqualia, un concurso que realiza la empresa concesionaria del servicio de agua potable en Novelda, Aqualia, a nivel nacional, y que va dedicado a este año a los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Son las dos niñas de Novelda ganadoras, sus dibujos han sido elegidos, ahí queda, entre más de 6.600 estudiantes de tercero y cuarto de primaria que han participado en la edición de este pasado 2020. Como objetivos fundamentales de este concurso, concienciar, educar a los más peques sobre la importancia del agua y en el trabajo que hay detrás de abrir el grifo y disponer de un agua de calidad. Las jovencitas alumnas de Novelda, Astrea y Yanavi, de los colegios Oratorio Festivo y Jorge Juan, han demostrado conocer muy bien el ciclo integral del agua y cómo usarla de manera sostenible para contribuir a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No solo hoy venís a recibir un premio, sino que también con este acto lo que vais a hacer es concienciar a todos vuestros compis, a todos vuestros compañeros y compañeras de los coles sobre el consumo eficiente del agua. Un consumo que tiene que ser responsable porque es un bien escaso y que debemos de cuidar. Por mi parte, como concejal de ciclo hídrico del Ayuntamiento, simplemente apoyar un año más esta iniciativa de la empresa Aqualia, que en este año, más si cabe, pues es muy importante apostar por la educación. Todos sabemos cómo este año de pandemia, este año de dificultades, ha afectado a la educación de nuestros niños, a la educación de nuestros niños y niñas, y por eso este concurso tiene todavía más valor que otros años, porque es que ha permitido que, a pesar de estar pues con el confinamiento y con todas estas cosas raras a las que nos estamos acostumbrando y que los niños han demostrado que lo hacen, iba a decir casi, pero totalmente mejor que los mayores, son más responsables, pues en este año, más si cabe, esa labor de educación que se promueve a través de este tipo de iniciativas pues es muy importante. Así que yo, muy contento y muy orgulloso de poder felicitar y entregar, juntamente con Miguel Ángel Solves, que es el nuevo, se estrena también hoy en este acto, el nuevo responsable, nuevo jefe de servicio de Aqualia en Novelda. Aprovechamos también la oportunidad para presentarlo a toda la población. Miguel Ángel estará con nosotros, espero que mucho tiempo, y que sus éxitos también serán los éxitos de Novelda. Y, como decía, agradecer a Astrea y a Yanavi. Para mí, como concejal, es un orgullo entregarles un premio porque, como digo, son dos niñas entre finalistas ganadoras entre más de 6.600 estudiantes. Así que enhorabuena a ellas y a los coles de Novelda a seguir participando en esta iniciativa y darle las gracias a los tutores, a las direcciones de los colegios y también a los papás y a las mamás de las niñas. Muchas gracias y os dejo con Miguel Ángel. En primer lugar, desde Aqualia nos gustaría dar las gracias al Ayuntamiento y al colegio por secundar este tipo de iniciativas en las que se anima a los jóvenes y sobre todo a los más pequeños de tercero y cuarto de primaria a dibujar para, por un lado, ganar premios y, por otro, aprender más sobre la gestión del ciclo integral del agua. Es muy importante que para toda la población y desde los más jóvenes nos concienciemos a hacer un consumo respetuoso del agua, porque es un recurso que se acaba y, por el paso de los años, tenemos que cuidar el medio ambiente. Por último, indicar que este año ya se ha lanzado también el concurso de dibujo de 2021, en el que pueden participar también los niños de tercero y cuarto de primaria y se abordan todos los problemas del sector del agua. Además, también nos da a conocer los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y su Agenda de 2030.
Por eso os animo a que volváis a participar, si podéis, y si no, a que vuestros hermanos pequeños puedan participar para ganar más premios. Esperamos estar aquí el año que viene para entregar otros premios a niños de Novelda. Astrea Cuesta Sánchez, por favor. Venga, Astrea. Este es el dibujo con el que ha ganado. Y le hacemos entrega también de un smartwatch. Seguidamente le entregamos el premio a Janavi, del Colegio Jorge Juan, con su smartwatch. Para cerrar el dato, dar de nuevo las gracias a los coles por participar y, como ha dicho Miguel Ángel, si ya está en marcha el concurso 2021, aprovechar para animar a todos los directores y tutores a que hagan partícipes a estos niños de este concurso, porque luego da mucha alegría verse seleccionado entre tantos participantes. Muchas gracias y muy buenos días a todos.